las calles de San Francisco con Carl Malden y Michael Douglas. Artistas invitados: Patrick O'Neill, Lou Fritzer, Joe Fabiani. En el episodio de hoy, La Diana de Cristal. Muy pronto esta mañana, ¿eh? ¿Acaso tienes prisa? Quiero que tengas un buen comienzo con el nuevo capitán. Eso es lo que me gusta de ti, Mike. Siempre piensas en la tropa. Solo en los que necesito. Bueno, ¿lo has pensado mejor? ¿El qué? Lo de no aceptar el cargo. ¿Quieres que me vaya? No, es que no veo a Killy como inspector jefe, eso es todo. Bueno, le gusta el despacho y a mí las calles. ¿Sí? Creo que es un bizco empedernido. ¿Un bizco? Sí. Todo el día revisando informes. No sale jamás, el sol le hace bizquear. Con el certificado correspondiente. Termínelo como siempre y mándelo por mensajero, ¿de acuerdo? Sí, señor Benson. Maggie. Charles 2, 3 Charles 5, Balboa Towers, 217, Andrews Street, planta 28, probable francotirador. Aquí unidad 81, responderemos a ese 217. 10-4, unidad 81. Tu bizco tendrá que esperar hoy para ver nuestras simpáticas caras. Hacia la derecha, solo un poco. Eso es. Manténgalo así. Bien. El disparo procedía de la terraza de uno de esos edificios de la zona. ¿No es así? Sí. Benson era uno de los ejecutivos más antiguos. Parece que era apreciado, pero muy reservado. ¿Tenía enemigos? No, según sus compañeros. Trabajaba aquí, en Charoff Internacional, desde hacía 14 años. Enviudó hace 3. No tuvo problemas en su trabajo, al menos eso dicen todos. ¿Qué dice tu instinto policial? Que hay mucho terreno por cubrir. Sí, y también un montón de azoteas.
Sí, inspector Keller. Vamos hacia allá. Planta 16, otro francotirador. Dejen paso, policía, dejen paso. Discúlpeme. Que se vayan. Lo siento. Soy el teniente Stone del departamento de policía. ¿Podría decirnos qué ha pasado? El cristal estalló frente a mí. Oh, me duele mucho la cara. Viene una ambulancia, la curarán enseguida. ¿Cómo pueden pasar estas cosas? Tranquilícese. Fíjese qué locura. Yo no he hecho nada. Yo no he hecho daño a nadie. ¿Por qué han tenido que dispararme? Lo averiguaré. Hola, soy Truax. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven conmigo. No me creían. Ahora lo harán. $80 millones les obligarán. Adelante. ¿Eso es lo que se llama una cuestión de amor propio? Mike, solo tengo eso para impresionar a la gente. No es verdad. Enhorabuena por el ascenso, capitán. Steve Keller, Jacob Keller. ¿Capitán? He oído hablar mucho de usted. Yo de usted, señor. ¿Cómo te sientes? Oh, no cambia nada. Es solo temporal mientras David está de baja. Sabes que no es eso. Te observarán para conocer cómo te desenvuelves en el puesto. Y la próxima vez... Ya hablaremos de eso cuando ocurra. Tengo muy poca información del tiroteo en Balboa Tower. ¿Algo más? Tengo a mis hombres en la zona intentando averiguar desde dónde dispararon. ¿Sospechosos? Eso es lo peor. Sí, está que arde. Me han llamado dos veces de arriba. No le han dado mucho tiempo para acostumbrarse al despacho, señor. Sí, bien, sé lo que tengo que hacer. ¿No será alguien de la empresa, algún empleado que esté descontento? Estamos investigándolo, a pesar de todo. ¿Cómo has dicho? Capitán, dejamos la investigación en ese sentido. Cuando hirieron a esa joven en la planta 16, son empresas distintas. Quizá tengan una relación. Investiguemos el edificio, a los que trabajan en él y a los que trabajaron. Es un edificio de 35 pisos con 300 empresas. Esos nombres pueden procesarse por ordenador. Podemos diseñar un programa para la investigación. ¿Algo más? Solo estamos empezando. Pero, Jacob, existe la posibilidad de que solo se trate de un niño. Un niño que se lo toma como un juego. Sí, claro, pero cerremos todas las salidas. Si tenemos la maquinaria, usémosla. Empezad por ahí. Por supuesto. Bien. Mike, ¿puedes quedarte un momento? Mike, nos conocemos desde hace mucho, pero... mientras esté aquí en este despacho, delante de los demás soy el capitán. Claro que sí. Sí, capitán. Señorita, póngame con el jefe. Puedo jurarte una cosa, es meticuloso. ¿Y listo? Sí. ¿Mucho tiempo juntos? Sí, cerca de 4 meses. Cuando ingresó en el cuerpo, ya hablaba de informatizar totalmente el departamento. Y todos creíamos que eso eran simples calculadoras. ¿Tiene experiencia en aplicarlo? Bastante. Escucha, avísame cuando te duelan los dedos de tanto escribir, ¿eh? ¿Dónde estarás? Aprendiendo el sistema. No tengo más remedio que ponerme a vuestro nivel de jóvenes inteligentes. Podemos controlar el edificio, señor Robinson. Podemos cerrar la ciudad entera si lo permite la policía. Espere un momento, por favor. ¿Sí?
Bien, dígale que pase. Sí. Sí. Que no se preocupen. Todo está bajo control. Con lo que sé mentir, tendría que ser diplomático y no constructor. Señor Mason, soy el inspector Keller. Me traerá buenas noticias. No, señor, pero estamos haciendo todo lo posible. Lo que quiere decir nada. Verá, tengo casi 2.500 personas que no pueden hacer su trabajo porque temen por su vida. Y como mínimo media docena de inquilinos que no se atreven ni a entrar en el edificio hasta que lo resuelvan. ¿Cuántos hombres trabajan en esto? No sé exactamente el número, pero lo estamos tomando muy en serio, de veras. Creo que es un diagnóstico correcto. Veremos si el enfermo se cura. ¿Qué puedo hacer por usted? Queremos un despacho en el edificio para trabajar. Quédense con este. Gracias. Y necesitamos una lista completa de las empresas que hay en el edificio, incluidos todos los empleados. Y también los que han sido despedidos en los últimos 2 años. No lo dirá en serio. ¿Cuánto tiempo cree que nos hará falta? ¿Cuánta gente puede asignarnos? Los que necesite. Gracias. Los archivos están ahí. Buscad por las salidas de incendio. Buscad y estad atentos, que no se os pase nada por alto. Mike, ya lo tengo. Las marcas del proyectil son diferentes. La fabricación parece extranjera. Golpe limpio en el percutor. ¿Muy limpio? Tanto como para ser nuevo. Creo que habrá disparado pocas veces. Entonces se trata de un rifle nuevo. O de un percutor nuevo. ¿Novedades? Los ordenadores funcionan con 200 nombres, 4 hombres en la azotea y coordinamos desde el despacho de Mason. ¿Y tú qué has hecho? ¿Qué he hecho? Estoy esperando. Vamos, Johnson, por favor. Ya está, Mike. La bala me ha dado la pista. Es alemán de 7 milímetros. Tendréis que buscar un handel con retención. No será fácil. ¿Por qué lo dices? No creo que hayan vendido más de 30 o 40 en esta zona desde el año pasado. Ya es algo. Steve. Sí, ya lo sé. Vuelvo al ordenador. No. Esta vez no voy a dejar que trabajes a tu aire. Investiga en todas las armerías. Quiero nombre y dirección de todos los que hayan tenido un handel en los últimos 6 meses. Gracias, Johnson. Hablaré con el de la noche por si tiene que seguir trabajando. Dios mío, espero que no tengas que hacerlo. Cerrar el edificio es totalmente imposible. Aparte de la gente que trabaja aquí, este es un negocio de 80 millones de dólares, un puntal de la economía del estado. Pues hay que buscar otros medios para proteger a sus ocupantes. ¿De qué manera? Empiece alejando a la gente de todas las ventanas. Muy bien. En cuanto a esos nombres que les di, ¿todavía creen que algún empleado busca venganza? Sí, pero no deja de ser una teoría. Y es la única que tenemos. Caballeros, así no vamos a ninguna parte. Quizá ya hemos llegado. Déjeme mostrarle algo. Tenemos 3 disparos. El primero vino del oeste, el segundo del sur y el último del este. El francotirador cambió 3 veces de posición. ¿Y eso qué significa? Su estrategia consiste en ir rodeando la estructura. Siguiendo mi teoría, el próximo vendrá del norte. Lo dice usted.
Así es, lo digo yo. Pero si lo hace, seguro que lo capturaremos. Nuestro plan es crear un radio desde la azotea de este edificio. Si tenemos puntos de vigilancia aquí y aquí, al primer disparo cerraremos triangularmente su posición. Y de esa manera le limitaremos a un sector muy pequeño. Parece que estemos en guerra. Lo estamos, señor Mason. El hombre que disparó anoche nos declaró la guerra. Si necesitan más hombres, puedo llamar al alcalde. No, no queremos más hombres. Tenemos suficientes. Solo le pedimos su colaboración. Ya la tienen. Solo he conseguido titulares de primera página. Mire qué portada. Estas no son las noticias que van bien para los negocios. Edificio en estado de sitio. ¿Sí? ¿Qué nombre le ha dicho? De acuerdo, pásela. Soy Mason. ¿Usted es Mason, el gerente del edificio? ¿Quién es? Soy yo, el que ha estado disparándoles. Es él, el francotirador. Entreténgalo. Hay que localizarlo enseguida. ¿Cómo puedo saber que es usted? Los periódicos no han dado los informes de balística, ¿verdad? El arma es de 7 milímetros. Y el primer disparo fue hecho a 450 metros de distancia, ¿de acuerdo? No, no tengo esos datos. Usted sabe que es cierto. Y ahora escúcheme. Le escucho. Les dije que buscaría la manera de vengarme y no me hicieron caso. ¿Quién? ¿A quién se refiere? Eso no importa ahora. Solo quiero decirles que continuaré disparando día y noche hasta que me paguen $1,000,000. ¿Ha oído bien? ¿Un millón? Espera un momento. No, no, yo no puedo darle esa cantidad. Ha ganado 80 millones. Puede reunir un millón más. Solo 24 horas. Ese es el plazo. ¿Pero cómo lo haremos? No se preocupe por eso. Usted busque el dinero. A menos que prefiera titulares más grandes. Ya he hablado con la prensa. Vuelve atrás. Sekulovich, ¿ha visto al teniente Stone? Está en Balboa Towers. ¿Dónde? De Balboa, capitán. Towers. Supongo que en la oficina central. Puedo llamarle por... Hay 18 armerías en la ciudad que venden los Handel con retención. El año pasado vendieron 41. Están todos comprobados, excepto 9. ¿Y el ordenador? No nos sirve. Nos dio una lista de 200 despedidos. Solo unos cuantos están sin empleo ahora y ninguno tiene motivos de venganza. Sekulovich ha intentado llamar... No lo puedo creer. $1,000,000 de chantaje. ¿La dirección ha decidido algo? Hay una conferencia de prensa ahora. Ya sé que tiene mucho trabajo, señor Mason, pero deberíamos consultar archivos. ¿A qué se refiere? Este edificio solo tiene un año. ¿Qué sabe de los que trabajaron en su construcción? ¿Ocurrió algún accidente en aquel momento? Bien, lo averiguaremos. ¿Vine a la conferencia? Dentro de 20 minutos. Nos vuelve locos, Mike. Nuestros hombres no saben lo que están haciendo. ¿Quién? Espera un momento. ¿Quién nos vuelve locos? Killy. Está en la azotea cambiando a los hombres de sitio, mandándolos a la comisaría. Lo está estropeando todo. Está bien. Ten paciencia, ¿quieres? Quizá necesite tiempo para adaptarse. Intenta adaptarse a un trabajo que no es el suyo. Quiere sustituirte. Anda, vete arriba. Hablaré con él. Vamos, anda. Vete. Steve, quiero que cierres el perímetro. Si dispara esta noche, lo cogeremos. Entendido. En mi opinión, solo hay un francotirador involucrado. ¿Han podido identificarle? Todavía no. En otras palabras, la policía no tiene ninguna pista. No, no. La policía sigue realizando una investigación criminal. Muchísimas gracias, teniente Michael Stone. El señor Eli Mason es el responsable de este moderno rascacielos. ¿Han decidido qué van a hacer respecto a la cantidad que ha pedido el francotirador? Sí, la junta de directores ha acordado no pagarle ni un centavo a ese maníaco. El rascacielos, uno de los más modernos de la ciudad, está situado en las calles 8 y St. Andrews. Tiene 35 pisos en los que hay 300 empresas donde trabajan más de 2.500 empleados.
Nosotros estaremos aquí, al sur de Hillside, el coche número 6. Que comprueben esta información. Aproximadamente a la altura de... Inspector Keller, vuelva a la central. Hable con Lenny Murchison. Necesito los perfiles psicológicos de los nombres de este... Capitán, me habían ordenado que... Haga lo que le digo. Sí, señor. Déjeme ver la triangulación de ayer. Tú me ordenas una cosa y él me dice lo contrario. ¿Qué pasa aquí? Jacob, ¿por qué no dejas que me encargue yo de los detalles? Vas demasiado despacio. Dos jefes no lograrán acelerarlo. He estado trabajando en este plan para localizar desde dónde dispara. ¿Dónde dispara? Solo estás tratando los síntomas. Hay que trabajar a fondo para resolverlo. Quizá me equivoque. Si es así, será culpa mía. Pero creo que es nuestra mejor oportunidad. Me parece que no ha entendido mi mensaje, teniente. Quiero resultados, no disculpas. He entendido el mensaje. Te presionan desde arriba. Eso sé controlarlo. Son tus presiones las que no puedo. Espera un momento. Estamos trabajando juntos en esto. Entonces no me lleves la contraria, Mike. Simplemente cumple con tu trabajo. Póngalo cerca de la ventana, en esta silla. ¿Cuántos nos faltan? Con estos cubrimos el piso. El 24 y el 30 completan toda la parte sur. Hay que comprobarlo con cuidado. Solo hay luz en estos despachos. Muy bien. ¿Están colocados los controles? Hay un problema. ¿Cuál? Keely quiere que todo el mundo vaya a la central para una reunión. ¿Una reunión? ¿Ahora? Sí. Está bien, ponga la mesa ahí. De acuerdo, justo delante del gráfico. Muy bien, de acuerdo, gracias. ¿Qué ocurre? ¡Acción! Pondremos este asunto en marcha. ¡Ahora! La investigación para resolver este caso tiene que estar más organizada, más sistematizada. Para conseguirlo vamos a utilizar las técnicas desarrolladas por mí, PERT. PERT, técnicas de evaluación y revisión. Es un método para la programación compleja que creo que puede adaptarse a esta investigación. Prevé un sistema que sitúa todos los elementos en este gráfico, no olvidándose de ninguno. Todos ustedes van a participar. En realidad he pedido más hombres para este trabajo. Bien. La parte más difícil empieza aquí y llega hasta la solución. Aquí. Estas son todas nuestras investigaciones en proceso. Las referidas a los empleados, el del sistema de seguridad del edificio, el proceso del archivo alfa sobre los nombres y los perfiles psicológicos, los vehículos del parking, la identificación de los clientes respecto a los empleados. Este gráfico se completará con información orientada a nuestro sistema en el momento en que hayamos acabado. Quizás esta sea la primera vez que se utilice para resolver un asesinato en esta ciudad. Funciona de este modo. En primer lugar, tomamos todo lo que sabemos, lo escribimos por orden en el gráfico y todo lo que se vaya averiguando lo añadiremos al cuadro. Ahora voy a necesitar a 5 de ustedes. Usted, usted. Este paso nos vamos a quedar sin hombres. ¿Por qué ha dejado solo 4 patrullas? Por el PERT. Por eso. Hay que acabar esta mañana. ¿Va a trabajar toda la noche? Uh-huh. Es un tipo nervioso. Algo más que eso. ¿Qué? Ven. ¿Qué diablos murmuras todo el día sobre Keely? Es simple intuición. Creo que puede resolver muy bien un homicidio normal, pero este asunto le ha puesto contra la pared. No sabe lo que hace. Tiene miedo. Y eso es peligroso. Dime una cosa. ¿Qué no te gusta de él? Tú me preguntas y yo contesto. Mike, ya estamos. ¿Sí? El triángulo nos acotará una zona de 20 manzanas al norte. Esperemos que siga esa táctica. He localizado un disparo. 30 grados al oeste. Yo también lo he visto. 27 grados al este.
Inspector 2 a 81. El sospechoso ha entrado en acción. La triangulación lo sitúa en la zona de Hillside y Park. 10-4. Inspectores 8, 4 y 27. Vayan al perímetro preestablecido. ¿Y el helicóptero? Unidad 81 a central. ¿Dónde está el helicóptero? Póngame con su frecuencia. Unidad 81, el equipo aéreo ha sido desviado. ¿Se han desviado? Les habla el capitán Kelly en 3 Víctor 1 a todas las unidades. Estoy al mando de esta operación. ¿Ha dicho al mando? La posición del sospechoso ha cambiado, entre Gramercy y Rock Canyon. Sugiero un desplazamiento hacia el oeste. He localizado su disparo. Lo tenemos. Todas las unidades, desplácense 3 manzanas al este. Unidad 8, Montana y River. Unidad 4, Creek Drive y Montana. Unidad 81, Almon y Riverton. Capitán, al habla Stone. Va en dirección equivocada. Él irá al oeste, es su patrón. Obedezca las órdenes, 81. Cubra Almon y Riverton. ¡Lo estropeará! ¡Obedezca las órdenes, 81! Quédate aquí. Tú eres quien manda. La próxima vez que tomes el mando, notifícamelo antes. Lo dice el reglamento. Comprendo que... No, tú no has comprendido nada. Toda esta operación estaba basada en una idea. Que el francotirador giraría hacia la izquierda. Localicé el destello de su disparo. Nosotros también. Se iba hacia el oeste y lo hubiéramos detenido, pero tú lo has estropeado todo. Teniente, quiero un informe detallado de todos los errores mañana a primera hora. ¿Y por qué esperar? Te lo puedo dar ahora mismo. Tú eres el culpable. Intentas dirigir el espectáculo y no puedes. Tú eres el capitán. Tu sitio está en el despacho. Soy yo el que trabaja en la calle. Y te diré algo más. Con más hombres todavía lo hubiéramos atrapado. Tú eres el teniente. Si necesitas más hombres, ¿por qué no los pides? Because they are all working on your perk chart, Captain. Let's hope it means something. Because we still got a schoolboy out there who's trying to kill people. And you let him get away. Good captain worked on his perk chart until 4 this morning. And what? He broke the case 3 hours ago. In the interrogation room. I'm telling you, believe me, I was there half the night. You're lying, Jeffers. Blazers didn't play last night.
Refrigeration went bad. No ice, no hockey, and no alibi. Captain, I didn't shoot anybody. I don't even own a gun. Oh, come on, Jeffers. We've got you. We've got your army record right here and your criminal record. That doesn't mean anything. You're sweating. You know people sweat when they lie? Look at your hands. You're shaking. I can't help it. I mean, I don't know what I'm doing here. Well, I'll tell you. I'm holding you for murder. In the first degree. Lieutenant? Yes, Captain. His name is Harlan Jeffers. He was fired 2 years ago from the Teletex Corporation. That's on the 16th floor where that secretary was wounded. Man with a grudge. He assaulted a corporate officer when he was fired, beat him unconscious. He got 18 months. He was released 2 weeks ago. Oh, one more little fact. He was a trained sniper in the Korean War. All the pieces came together on the PERT chart. I guess I owe you an apology. I will keep after him. Fill in the details. A confession would give us the icing. See if you can arrange that, will you? Tanner, get a hold of Wilson Press Relations. I'm out of a conference in an hour. Okay, let's go. Pardon me. Yes, sir. There's a Mr. Mason I'd like to see about a lease. Oh, yes, sir. That's on the 10th floor, room 1018. 1018. Thank you. I didn't even know those officers were in that building. You gotta believe me. But you lied to the captain. If you're innocent, why didn't you tell him the truth? Look, I drink a lot. I don't know where I was last night. All right, let's go. Where? We have to book you. Sokolovich, come in. I swear to God, I had nothing to do with those shootings. Nothing. You know, I believe him. Keeley wants him booked. I don't have enough to let him go. Well, if he's innocent, why don't he tell us the truth? Maybe he really was drunk. Gut feeling, huh, Mike? Something like that. How do you feel? Well, he's not on the gun list. We'll talk to Keeley. When? When he gets through taking bows. Any hard evidence, and you know it. Circumstantially, we have a good case. Opportunity, motive. But no weapon. And we don't have a record of him ever purchasing one. Well, maybe he stole it. That's your job. Find out. Check the details. Nail him to the wall. I hope you're not dropping the ball on this just because my technique paid off. Nobody's dropping the ball, Captain. Steve. We'll keep digging. You do that. So when do we start nailing guys against the wall? Do you have a list of gun purchasers? Sure, why? I'm gonna cross-check every one of those names with Mason's files. We're gonna dig into the history of that building from the day they put the first spade in the ground. Keeley's not gonna like that. I'm beginning not to care. Now, here's the last of it. I still don't understand. This seems like a waste of time. You got your man. Maybe. What do you mean, maybe? See, Jeffers was upset with his company before they ever moved in here. So if he's a sniper, why didn't he shoot at the old building? I don't know. Neither do we. But the answer may be somewhere in your files. A name, a face. A man with a grudge against a contractor, subcontractor, the architect. Lieutenant Stone. You got the wrong man, you know. He wasn't firing at the building, I was. How did you know I was here?
I can see you. I've got you in my sight, Lieutenant. $1 million, Lieutenant. 5 o'clock today. Now, you follow these instructions. I hope I've made the right decision. If he finds out this is filled with blank paper before you get him... Well, if we're lucky, he won't have enough time to count it. He hasn't made any mistakes so far, including picking a coward for a courier. I still think this guy's some kind of nut trying to cash in on the publicity. Captain, are you telling us not to go? Inspector, I'll be at my desk where I belong. Yes, sir. Back in the car and leave. We'll do the rest. Lieutenant, I wasn't planning to do anything else, believe me. Inspectors A1 to all units. The delivery is being made. Stand by. All the time and places he would pick to give a ticket. He's not gonna collect it with the cop there. I know, I can see. Oh, you wanna try to flush him out? You wanna flush the sniper out too? We don't have a thing unless he puts his hands on that bag. You call it. We sit tight. Okay. Forget the money. There's only one thing that'll stop me now. I want that building evacuated. Who is this? By noon tomorrow, you understand me? If that doesn't happen, I'm going to destroy it. Window by window. I told them I'd find a way to get even, and they ignored me. Who is they? Never mind about that. I just want you to know that I'm going to go right on shooting day and night until I'm paid $1 million. I want that building evacuated. Who is this? By noon tomorrow, you understand me? If that doesn't happen, I'm going to destroy it, window by window. Same voice. Jeff is innocent, sir. Why did he lie? Well, his probation officer said he was having some drinks with some ex-cons. That's a parole violation. It's dumb. But the PO's got witnesses, including the bartender. All right, release him. Sir.
Mike. Stay on this. Use your best judgment. That's an order. It'll be the last one I'll be giving you. A man's handshake means he's guilty of something, doesn't it? Well, I'd let Jeffries swing. But you wouldn't have, would you? That's all. You've got until noon tomorrow. Good luck. That takes care of the contractors who worked on the building. Now we go to the architect, Shelby and Paulson. They're at the Embarcadero, Pier 5. That's our last chance. Inspectors 8-1, this is Rogers. Do you read? Come in, Rogers. What's your 1013? Condition stable, no activity. Keep alert. We won't be late, but he just could be early. What do you expect to find in our employee files, Lieutenant? A man who might have worked for you in the past. But you don't even know his name. Well, we've got a list of names over there, and we're cross-checking with your files. Well, I hope our files can be of some help. So do I. We're down to the last straw, Mr. Shelby, before the shooting starts. Well, that takes care of the K's, L's. When we finish here, I'll show you our nut file. Wait a minute. You got a nut file? Yeah, for all the kooks. Mr. Shelby has me keep a special file on all their correspondence. Now, what kind of kooks you talking about? Well, you know, where people badmouth the firm, damaging the environment. Wait a minute. Remember what he said? I warned them, but they ignored me. That could have been a letter. What do you do with threatening letters? Nut file. Let's see it. I have to go now. You behave yourself. Abel, Kenny, Volper, Truax. Wait a minute. Wilson. Wait a minute. Truax? Is that T-R-U-A-X? Martin Truax. He's on the gun list, Mike. I just couldn't get hold of him. You know him? Only his letters. He's been writing over a year, really far out. Yeah, what's his beef? Property condemnation. He had this little house. They paid him for it, but of course it wasn't enough. Yeah, when a man doesn't want to sell, it's never enough. Oh, no. Balboa Towers? 32 feet of it used to belong to him. Can I use your phone? Sure, right there. Tanner, have you got it? Here it is. Martin Truax, released from state hospital at Napa 3 weeks ago. The caseworker puts his address at the Carlisle Hotel. Carlisle Hotel. Drives a 1953 Lincoln, license number AXO995. AXO995.
5 minutes to go. He'll be anywhere in the city. But his car is outside. Small rooms, but it was enough. And they took it. They had no right to do that. They had the right. No, no. They had $80 million. That didn't give them any right to take what was mine. Nothing gives you the right to take a life, mister. They cheated me! Who's that? The accountant on the 28th floor? Why don't you tell that to his widow? Where's that going? Upstairs. Captain Devitt just asked for it. Devitt's back? Yeah. And we've got him. Where's Keeley? Promoted to research and planet. That's a good place for him. Well, you don't think so? Oh, yeah, yeah, I think so. Listen, put this in my office, will sure. you? I'll be right back. Come in. Congratulations, Mike. You too. We never demote failures, do we? We never promote them either. Have I heard of the Peter Principle? The Peter Principle? No. Man rises to his own level of incompetence? No. Well, that's me. Every job I ever had, I could handle until this one. Well, if that were so, they wouldn't be moving you up to research and planning, would they? That's where you belong. You knew all along, didn't you? No. No, I didn't. Well, I've learned something about both of us. Well, see you around, Lieutenant. Mike. Sure, Jacob.